El presidente de la República, Rafael Correa, informó que el primer satélite ecuatoriano denominado Pegaso será lanzado al espacio. El jefe de Estado además destacó la reducción de la pobreza durante su gobierno, y estos y otros temas los trató durante el enlace ciudadano emitido desde Riobamba en la provincia del Chimborazo. El presidente Correa desarrolló su enlace semanal número 317 desde Riobamba. En él abordó varios temas. Se refirió al avance del gobierno en las empresas públicas, resaltó el trabajo en los ferrocarriles y destacó los logros en el área social, enfatizando que en el Ecuador la pobreza se ha reducido en 10,3 puntos porcentuales. Somos el país de América Latina que más reduce pobreza, compañeros. Antes nuestro gobierno la pobreza por ingreso estaba en 37%, ahora está en 27%, hemos bajado 10 puntos. La pobreza, esto lo reconocen organizaciones internacionales como la CEPAL, Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas. El mandatario se refirió también al área productiva en el país. Abordó el tema del lanzamiento del primer satélite ecuatoriano que será puesto al espacio el 26 de abril próximo y se refirió a la audiencia celebrada por la contrademanda que le puso al asambleísta Kleber Jiménez en el caso 30S. Miren, créanme, ¿ustedes creen que es grato para uno enfrentar a tanto malqueriente, a tanta miseria humana que calumnia, difama? Pero es necesario, tiene que acabarse la cultura de la mentira en este país. Cierta gente se acostumbró a mentir, difamar y quedaba en impunidad. Esto se acabó. Yo voy a seguir con esta convicción, compañero, de enfrentar a los mentirosos. Me refiero a este trío del señor Kleber Jiménez. Correa saludó al maestro ecuatoriano al celebrar su día clásico y destacó que el ingreso salarial de los educadores se ha triplicado desde 2007 y habló sobre los contratos y la recategorización de estos según su nivel. ¡Que vivan los maestros de la patria! ¡Felicitaciones en su día! Les insisto, yo no soy muy amigo del día de tal cosa y de tal otra, ¿no? Pero bueno, el Día del Maestro tiene una tradición muy importante y caramba, caramba, la responsabilidad que tienen los maestros. En sus manos está el presente y el futuro de la patria. Tienen mucha más responsabilidad que el presidente de la República. Están educando a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Finalmente, el presidente pidió a las Fuerzas Armadas Ecuatorianas que respondan con todo el poder del fuego ante cualquier ataque de los grupos irregulares de Colombia. Se refirió a los últimos hechos de violencia registrados en Guayaquil y sobre la muerte del periodista Fausto Valdivieso, enfatizó: estamos aquí para defender la vida. Ya tenemos pistas de este asesinato, se va, obviamente jamás se van a escatimar recursos para descubrir la verdad y vamos a luchar para que se esclarezcan los móviles y autores de este crimen. Un saludo a sus hijos, a sus familiares, a sus hermanos. Leonardo Sánchez, Telerama Noticias.